Esta santa luchó hasta la muerte en defensa de la ley de Dios y no temió las palabras de los malvados. Estaba afianzada sobre la roca firme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos a que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: «Estoy temblando de miedo». Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de los innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, que es Cristo Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Salmo. Contestaremos: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del rey, del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo como tu renombre. Oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Palabra del Señor. A base de la imagen de cuando estaba Moisés con el pueblo salido de Egipto en camino a la tierra prometida, hubo un momento en que Dios manifestó su potencia, su gloria. Dice que la montaña que humeaba el Sinaí y la trompeta y un ruido, y la gente quedó absolutamente espantada. El mismo Moisés aquí lo pone también. Tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Y el pueblo, cuando le dijo a Moisés que el Señor no nos hable más así, sino que te diga a ti las cosas que quiere y tú nos lo dices a nosotros. Es una manera de manifestar para aquellos hombres salidos de la esclavitud de Egipto, en una situación pues bastante deplorable en todo, pues tener un sentido del santo temor a Dios. Aunque en este momento de miedo, nuestro Dios es el Dios del temor, pero no del miedo, sino de su majestad y de su gloria, que es amorosa. Y aquí por esto dice: os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo. Por tanto, en esta liturgia de glorificación del Redentor, del Mediador, de la nueva alianza Jesucristo, el cual con su sangre, mucho más preciosa que de la Abel, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado. O sea que es la plenitud de toda la obra iniciada en el Antiguo Testamento, en el Testamento Nuevo en Cristo, llega esta obra a toda su grandeza y majestad. En este Evangelio, enviados con la fuerza de la palabra y con el poder incluso de expulsar a los espíritus inmundos, dice aquí en el Evangelio, con la precariedad en los medios. O sea, la potencia es en la buena noticia que se lleva, la cual puede ser aceptada o puede ser rechazada. Incluso pone un signo en orden a la conversión, que es este sacudirse el polvo de los pies. Aquí no es cuestión de desprecios, aquí no es cuestión de enfado, aquí no es cuestión de hacer, digamos, una forma, sino es signo para que comprendan que rechazan algo grande, algo que es la vida. Porque estos hombres son portadores de la vida, no de unas noticias de poca monta, sino de una palabra con la capacidad de transformar las existencias. Pero el hombre, naturalmente, es un ser libre. Ellos salen a predicar la conversión y también a expulsar demonios y también a sanar enfermos. Pues esta misión, constantemente, porque el enemigo trabaja para que la obra de Dios no llegue a los corazones. Y por ello tiene que estar una actitud de disponibilidad. No es esperar a que se venga, sino ir en búsqueda. Y pedimos hoy la intercesión de Santa Águeda de Sicilia, Catania, mártir, famosa por el cortársele los pechos. Hay muchas pinturas que se expresa la imagen de Santa Águeda en tiempos del emperador Decio, y que el cónsul Quintiliano quiso abusar de su persona. Ella se mantuvo íntegra en su defensa de la virginidad y en su martirio, que se consumó en el año 250. Es patrona de toda aquella zona alrededor del Etna, que en el año siguiente, en 251, hubo una salida del volcán que se detuvo cerca y por influencia de ella, de Ágata. Los ciudadanos tuvieron, y por tanto es patrona de toda aquella zona siciliana. Que ella interceda por nosotros y nos dé la valentía, de la fe y del amor. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Para que el Señor guarde a su Iglesia, roguemos al Señor.
Para que Dios conceda la paz al mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu meditante sentiva. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tu mártir Santa Águeda confesó con su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Águeda, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.
Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, que imitando la constancia de tu mártir Santa Águeda, merezcamos recibir de tus manos el premio prometido a la paciencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.